Bienvenidos, estamos aquí en los mercados. ¿Qué mejor lugar pues para arrancar la semana, para llenar nuestra cesta de la compra? Y, ¿por qué no?, para despedir este año, que aunque complicado, pero sí podemos decir y estar orgullosos de que nuestros mercados han continuado abiertos, ofreciendo los mejores productos de nuestra tierra a la mejor clientela, a los gaditanos y a aquellos que vengan de fuera a visitarnos. Estamos con el gerente de Asodemer, Francisco Álvarez, que bueno, vamos a compartir este ratito de charla para hacer un balance de este 2020, que aunque complicado, pero lo que decía yo, ¿no?, que con esa esperanza puesta en los mercados, seguir ofreciendo la mejor calidad. Hombre, por supuesto, y ha sido un año muy difícil, pero también a la vez hemos conseguido que mucho público vuelvan a los mercados, que estaban un poco perdidos. Y sí, es verdad que el confinamiento nos ayudó para acercar un poquito más al público al mercado, reivindicar lo que es el mercado, que muchas veces también los políticos, todos, siempre hablan de las grandes superficies, y los mercados estamos aquí para defender, hemos estado al pie del cañón, confinamiento y todo. Y si quieres, ahora te hago un balance de lo que ha sido todo el año entero. Pues yo encantada, porque muchas veces hemos pensado que, bueno, que el cierre total, ¿no?, que ha habido en marzo, por ejemplo, los servicios mínimos abiertos, evidentemente. Pero yo, cuando he venido aquí a preguntar, todos los detallistas me han dicho lo mismo. Hemos estado a pie de cañón, vendiendo a través de lo que podemos en página online, a través de teléfono. Quiero decir, vosotros os habéis adaptado. Y al fin y al cabo ha sido un año que ha dado sus frutos también. También ha dado sus frutos, y también hemos entrado en un proceso de modernización. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos con el confinamiento y es verdad que a los mercados no venía ni un alma, no venía nadie. Entonces tuvimos que reinventarnos, entonces, decir, o hacemos un cambio, porque hemos pasado de no tener miedo a nada al principio, que era que teníamos todo el miedo del mundo. Entonces empezamos a hacer tema por las redes sociales, las compras a domicilio. Ahora estamos en la creación de una app para todavía potenciar más el tema de los repartos a domicilio, pero sí queremos dejar claro que, aunque lo hemos modernizado y queremos que la compra a domicilio tiene que ser un servicio más, nosotros preferimos que la gente venga al mercado y vea la diversidad de los productos que tenemos, y que hay productos para todos los bolsillos. Y que hay seguridad, Paco, porque al decir que vengan a los mercados, bueno, estamos diciendo que vienen a un lugar seguro, limpio, que cumple con todas las normas. Eso es muy importante que lo sepa el consumidor, ¿no? El consumidor no puede perder de vista que los mercados pertenecen al excelentísimo ayuntamiento. ¿Y qué pasa? Que el ayuntamiento vela mucho por la seguridad que hay en los mercados. Hemos tenido restricciones con control de acceso a las entradas, que en grandes superficies no hemos visto, y sin embargo en los mercados sí se han hecho, y que por aquí se puede pegar una pasada, que todo el mundo cumple las distancias de seguridad, el mercado está señalizado por todos lados, y que tanto este como el mercado central, y que pueden venir a comprar con total tranquilidad. Una cosita, Paco, ¿un balance positivo entonces? Sí, hombre, a pesar de los tiempos. Hombre, es que a pesar de los tiempos, yo siempre digo, voy a decir una expresión muy gaditana, que madrecita que no libre, porque es verdad que en los mercados hemos pasado de puntilla por la crisis. Es verdad que en el mercado central el rincón gastronómico sí le ha dado un palo fuerte, y sigue teniéndolo. ¿Por qué? Porque tiene muchas restricciones, no es como antes el rincón gastronómico era una verdadera fiesta todos los días, y hoy en día nada más que pueden consumir los que están sentados, y evidentemente las recaudaciones o las cajas, como le queráis llamar, no son iguales. Y es verdad que el rincón, pero lo que es el producto perecedero, sí creemos que le hemos dado un empujón este año. ¿Qué esperáis para 2021? Bueno, pues esperamos que la vacuna haga efecto y que esto se cure, porque tenemos muchos amigos que venían al mercado que ya no vienen, porque sabemos que ya no están con nosotros aquí. Tenemos amigos cercanos. Yo puedo presumir de tener algunos amigos cercanos, no presumir, sino que conozco amigos cercanos, y que ya sus familiares no pueden venir, y eran clientes asiduos de los dos mercados. ¿Qué esperamos? Que recuperemos la normalidad, que quitemos la distancia de seguridad, que el mercado pueda entrar todo el que quiera, tanto aquí como en el mercado central, que venda. Y sí, tenemos proyectos, que ya lo he comentado otras veces, lo que es la cocina de mercado, que queremos enseñar al público a cocinar, porque no, que nadie se lo tome como algo peyorativo, que no es peyorativo, porque yo no sé cocinar, y a mí me encantaría que me enseñaran a cocinar, porque me gusta. Pues queremos crear la cocina de mercado, queremos crear la app, queremos traer cocineros que enseñen a cocinar,
Y uno de los grandes proyectos que también tenemos es que dentro de esta cocina del mercado, enseñar a la gente a no perder los productos típicos de Cádiz, como son la butifarra, los chicharrones, la manteca colora, enseñárselo para que no se pierda el oficio de carnicero, que se está perdiendo, y nosotros vamos a potenciar para que no se pierda. Se está perdiendo, y muchas generaciones que son continuadoras de oficios, también el pescadero, la gente que se dedica a la verdura, hay que apostar porque esas nuevas generaciones continúen con esos trabajos que evidentemente son necesarios. Hombre, ¿qué haríamos sin ellos? Hombre, por supuesto, que todo no puede quedar en una gran superficie, que tú vas allí, coges tu naranja y bueno, y te va a comer la naranja que has dejado de antes, porque todo el mundo no se come, entiende que solo sepamos, que tú no llegas el primero y coges la naranja. No, la proximidad, decirte, no te las lleve hoy, llévatela, que estas no son las mejores, o llévatela mañana, que hoy está un poquito dura. El trato personalizado, eso no se puede perder, eso no se puede ser. Yo me vanaglorio cuando veo gente joven, como estoy viendo aquí por el mercado, que siguen viniendo al mercado, que no se puede perder, que no puede ser todo grande superficie. Dice, que no tenía aparcamiento, pero tenemos otros encantos que venía al mercado. Si vienes aquí, tienes un aparcamiento ahí delante, muy cercano, pero si vas al mercado central, que no le gusta ir al mercado central, dar su paseo por el casco antiguo, comerte los churritos, las guapas, ¿a quién no le gusta esto? Y después darte tu vueltecita por el mercado y después comprar. Eso es cosa de Cádiz, estas cosas no hay que perderlas. Invitar a la gente de otros pueblos que vengan también a conocerlo, a disfrutar de ese placer. Por supuesto, conocemos muchísimo que han llamado y estamos esperando que acaben porque claro, como teníamos las limitaciones entre las ciudades, pues no podían venir, y cuantito que han venido, nosotros lo notamos. Por ejemplo, aquí no tanto porque es un mercado más de proximidad, pero en el mercado central notamos que viene gente de San Fernando, de Chiclana, de todos lados. Y hay que potenciar todas esas cosas, y que la vida no solo es comprar y gastar, ¿no? Y pasar días. Tú vas a comprar y vas a pasar el día un buen rato por la mañana. Disfrutando. Por último, Paco, ¿alguna asignatura pendiente que se os haya quedado ahí en el tintero este 2020? Se nos han quedado muchas, porque es verdad que los mercados no estábamos todo lo digitalizado que hubiéramos querido. Es verdad que nos ha cogido la pandemia y no estábamos. Todo esto ha sido, oye, que te alcanzó todo, pero bueno, si me da la oportunidad, quiero agradecer a todas esas personas que han colaborado en la pandemia, que han puesto su granito de arena para que visitemos el mercado. Desde, ¿ustedes de onda? Cádiz, periodistas como Carlos Alarcón de la SER, de los jugadores del Cádiz, los del Centro Comercial Abierto, no me quiero olvidar de nadie, pero que estamos agradecidos, porque cuando más falta nos hizo, tuvimos a toda la sociedad de Cádiz apoyándonos, políticos, a todos, que dieron su mensaje de apoyo y que fueran al mercado. No quiero olvidar que los mercados somos agradecidos y que no sabemos dónde ponerlo. Vamos. Pues los ponemos en un altar, Paco, en un altar, y que este 2021 sea mejor, con mucha esperanza, podamos venir con más tranquilidad, ojalá, va a tardar un poquito en volver a cierta normalidad, pero que no perdamos ese hilo conductor entre la sociedad gaditana y el mercado, ese nexo de unión. Y una cosita más, que sí, que no perdamos esa unión, y que otra cosita más, quiero agradecer a la Asociación de los Reyes Magos, que como este año han cogido todos los que estuvieron al pie en primera línea de batalla cuando la pandemia, que la Estrella de Oriente va a ser representada por una detallista del mercado, y que no sabemos cómo agradecerlo, que siempre se tengan en cuenta los mercados. Qué bonito. Que Cádiz somos un ejemplo para toda España, porque pertenecemos, y el mercado de Cádiz, sabemos que la ciudadanía de Cádiz quiere mucho a los mercados y la tenemos en cuenta. Pues es recíproco, el mercado quiere a la ciudadanía y la ciudadanía al mercado. Paco, muchas gracias, feliz año y todo lo mejor para el 21. Pues muchas gracias, igualmente para ustedes, ¿vale? Pues son días de mucho ajetreo, aunque ha pasado ya lo más gordo de las fiestas navideñas, pero todavía va quedando algunos días en los que venimos al mercado a terminar de comprar para pasar estos últimos días de vacaciones, que mucha gente aprovecha esos días libres que tiene. Yo creo que Cristian Fernández se habrá hecho eco de que mucha gente en vacaciones, sobre todo gente joven, ha venido a comprar estos días de fiesta, ¿verdad? Sí, han ocupado su tiempo libre en hacer las compras y organizar un poco la nevera para esta fecha. Bueno, Cristian, ¿cómo se ha planteado este año la Navidad? ¿Ha sido complicado?
no ha sido como otros años, pero ¿han venido la gente a comprar los mismos productos que años anteriores? Sí, la verdad que sí, que la gente ha venido a comprar, nos han faltado los clientes que han venido por gambas, cigala, langostinos, las vieiras. La verdad que ha sido una Navidad un poco extraña por la situación, pero vamos, aún así creo que la gente ha sido lo más positiva posible. ¿Cuál ha sido el producto estrella? Bueno, pues este año se han vendido mucho los calamares para hacer los rellenos. Yo creo que ha sido el producto estrella este año. Y el salmón también es uno de los productos que se ha vendido muy bien para esta Navidad. Creo que entre los calamares así para rellenar y el salmón han sido, aparte del marisco, han sido los productos estrella. Ya si nos vamos al marisco, pues sí que las gambas y los langostinos sí o sí siguen siendo el producto estrella. Bueno, a estas horas de la mañana veis que el puesto ya está casi vacío porque ha vendido mucho. Hemos visto aquí, llevamos aquí un ratito, hemos visto que la gente ha comprado afortunadamente. ¿Qué balance harías de este 2021, Cristian? Bueno, la verdad que es complicado hacer un balance comparado con otros años, pero como ya te he comentado antes, sí que pensamos que es positivo. O por lo menos intentamos buscar la parte positiva de ello. Muchos clientes mayores que se han atrevido a salir a comprar, que pensábamos que no. La gente joven han aprovechado su tiempo libre en comprar también. Y sí es verdad que en cantidades ha sido inferior, por eso que nos podemos reunir o que se han podido reunir menos en persona en casa, pero sí que nos han faltado las ganas de poner ese plato de marisco en casa o esos pescados preparados. Mientras tanto, si tienen todavía que hacer, que apurar las compras, le dan tiempo de venir al mercado siempre a la última hora. ¿Hasta qué hora estáis aquí, más o menos? Aquí estamos, el mercado está abierto de 9 de la mañana a 2 de la tarde, pero nosotros estamos desde las 8, estamos hasta las 3 por lo menos. Apurando. Bueno, cuéntame un poquito, ¿qué nos queda aquí hoy? Bueno, pues ya la hora que es, la verdad que, como he comentado antes, se ha vendido muy bien y lo que nos queda es, mira, nos queda un poquito de gallo fresquito, las huevas, que también han sido uno de los productos estrella este año, como ves, para rellenar calamares, para coserla, para la plancha, ¿ves? Tenemos los lenguados, que hoy se han vendido muy bien también, un lenguadito para la plancha. El salmoncito igual se ha vendido muy bien. Aquí tenemos unas ostritas gallegas, que aunque la gente ya en esta Navidad se han hartado de ellas, pero bueno, siempre hay alguno que aunque no sea fiesta le gusta. Tenemos las doraditas y poco más. La verdad que gracias a Dios hoy hemos vendido bien. Ha sido un buen día. Ha sido un buen día, sí. La verdad pues que nada, sí. Desearos a los dos y a toda vuestra familia un feliz 2021. Igualmente. Que vendáis muchísimo pescado, muchísimo marisco y que estemos aquí para contarlo. Eso es lo fundamental. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Gracias a muchas ustedes. Muchas gracias. Gracias. Estamos con Jesús Saucedo, que justamente lo hemos pillado preparando. Pues fíjense ustedes qué ejemplar, que ahora nos va a contar un poquito. Jesús, gracias por atendernos en un día complicado como hoy. ¿Qué pues tienes sí, ahí? Pues esto es una lubina. Tiene la suerte que es de anzuelo, es de caña. Esto me la traen unos amigos míos, ¿vale? Es de caña. Como podéis ver con la línea, el anzuelo y nada, se lleva, va para Madrid y lleva un pescado espectacular. ¿Vale? Se lo voy a preparar. ¿Vale? Esto que es para el horno. Escama de tripa. Venga, eso se lo voy a preparar yo a él, ¿vale? Se lo vamos a poner. Se lo vamos a poner un poquito más arregladito, ¿vale? Porque es de la familia. ¿Y sueles vender mucho para fuera de Cádiz? ¿Perdona? Jesús, que si sueles vender mucho pescado para fuera de Cádiz. Hombre, no, como mucho no suele vender, la verdad. Lo que pasa es que esto es, todos los años pues me encarga el pescadito y se lo lleva para su familia. Ah, pues ¿vale? Mira qué bien. A ver si se queda aquí cogido. Esto está tan fresco que mira, hasta ni se queda aquí. Se nota que es fresco. Claro. Bueno, lo vas a preparar como para hacerlo al horno, ¿verdad? Al horno, pero esto no me va a quedar aquí. Bueno, este pescado que ven ustedes aquí lo prepara él, pero igual que él está preparando este pescado para llevarlo en este caso a Madrid, si yo vengo aquí, Jesús, y te digo, prepárame cualquier tipo de pescado para guisarlo, freírlo, tú me quitas la espina, me lo preparas. Todos los chocos se te parte para guisar, la merluza se te prepara filete, la pescadilla, lo que sea, como limpiar se limpia todo, hasta los boquerones, si no hay mucha faena, hasta los boquerones limpiamos. Yo personalmente lo limpio. Pues le vamos a quitar las camitas, porque este hombre la pasa al horno y la tripita y las aletitas y poco más. Tampoco es muy complicado. ¿Para cuántas raciones, Jesús? Esto cuánto, por lo menos 4 o 5 personas creo que va a comer, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿no? 5 o 6 personas. 5 o 6 personas, sí, un pescado 3 kilos, 4 kilos. Este tiene 4 kilos y cuarto. Y para esa parte otros 3. 4 kilos y cuarto tiene. Ya, lo que yo lo corto en rodajas. Vamos, que...
¿Tú sabrías alguna receta así que me pudieras decir, Jesús? Yo te comento, esto al horno con sus papitas, tomate, pimiento, cebolla, lo típico, pero normalmente como está muy bueno es a la sal. A la sal, se cubre de sal y está espectacular. ¿Sencillo? Sencillo, sencillo, más sencillo, sí, la verdad que a la sal este tamaño, unos 20 minutos a la sal, se queda jugoso, jugoso, jugoso. Habría que dejarle las camas, claro. Se le deja las camas, se cubre de sal entero y nada, en 20 minutos se queda jugoso, jugoso. Se acompaña con unas verduritas, unas patatitas y perfecto. Ya tenemos ahí la cena o el almuerzo perfecto. Claro, ya según cada uno, como le guste. Vamos a limpiar la tablita, troceo, ¿no? Sí. ¿O nada? ¿Cuántos troceos? 2 centímetros más o menos, que tienen que salir 6 más o menos. ¿Eh? Este por aquí, mira cómo lo ha dejado. Ahí. ¿Eh? Y esto hacemos así. O nada, y lo lleva troceadito. Pues como para 6-7 personas, si se puede aprovechar la cabeza para hacer ese fumet, el caldo, se puede hacer al horno perfectamente con el corte que le has dado. Y bueno, un producto de primera calidad, nunca mejor dicho, de recién pescado. Pues sí, este sí. De forma tradicional. Y bueno, ahora nos vas a contar qué podemos también ver aquí en este puesto. Las armejitas, los mejillones. Y nada, pescadito de horno, que sí que ha subido un poquito los precios, lo que es los calamares. Y nada, lo típico, hay clientes para todo y bueno, cada uno... La hueva de Cádiz, un producto muy demandado también. La hueva es de Cádiz, es de la pescadilla del fondón y nada, es de la mejor hueva. Es de la mejor hueva y la verdad que muy bien. El lenguado fresco que nos falta en la mesa. Esto con la etiqueta, ¿vale? Del Golfo de Cádiz. Esto es de la zona del producto con su etiqueta, los lenguados sobresalientes. Y la verdad, mejor ya creo que casi imposible. Y los salmonetes no podemos obviarlo porque tienen una pues pinta también, espectacular. También. Los salmonetes son de aquí de la zona con la etiqueta, en fin, que te puedo comentar. La gamba fresca que la ha vendido. Y esto, bueno, esto es de los calamares. El de los salmonetes está por algún lado. Pero bueno, también es de aquí de la zona. Pues nada, muchísimas gracias, Jesús. Ha sido un placer conocer tu puesto. Ya saben que aquí van a encontrar un producto excepcional, como en el resto de puestos, de detallistas, de tanto de este mercado, el Virgen de Rosario, como del Mercado Central de Abastos. Continuamos paseando por este mercado. Y del pescado pasamos a la carne, otro producto estrella de estas Navidades, de esta fiesta. ¿Dónde, en qué mesa pues no ha estado presente pues un solomillo, una carne bien cocinada al horno, a la sal? Bueno, muchas formas de hacer cualquier guiso con carnes de nuestra tierra y para ello pues una persona que mucho sabe de eso, un profesional que lleva muchos años en el mercado. Hola, Manuel, de Carnicería Santana. El apellido Aragón Butrón, sois de Chiclana. Sí, sí, de Chiclana, auténtico. Cuéntame un poquito, Manuel, ¿qué tal han sido estas fiestas? Pues nada, año en definitiva, un año complicado, pero... bien, un poquito más complicado, como tú has dicho, por el tema del COVID, pero la gente al fin y al cabo tiene que hacer la comida y la familia, aunque sea la más cercana, siempre viene y se vende, hombre, claro que vendemos. ¿Cuál ha sido el producto estrella este año? ¿Qué se ha vendido pues más? Yo he vendido mucho cerdo, para mechá y cosas de esas, y también he vendido mucho cordero. Cordero y carne de cerdo para mechá y para hacerla al horno. También la ternera, pero sobre todo el cordero y el cerdo. El ibérico también. Las carnes que vendes aquí, bueno, yo he dicho que son de nuestra tierra. No sé si traes carnes de otro sí, sitio de Andalucía, de España. La carne de ternera, yo tengo un cebadero en Chiclana. Algunas veces son terneros míos y otras veces es de un amigo mío de Coní, de la parte de los Ozanejos. Y tiene un cebadero y también le mato muchos terneros a él. Sí. Y el por cerdo, ejemplo, pues, aquí que tenemos que sea de la tierra, como me pues comentas. Mira, tengo la chuleta esta de ternera, que son de este Chava de Coní, que son buenísimas. Tengo los arretes también, buenísimos. Tengo aquí un solomillo de ternera para una chavala. Te voy a enseñar solomillo porque es muy bueno. Solomillo de ternera que me han cargado una chavala, buenísimo.
falda de ternera. Ya lo que pasa es que la hora que es, pues el mostrador está ya todo desmontado, ¿me entiendes? Buena señal. Porque lo he vendido, gracias buena a Dios. Buena señal, claro, porque desmontado. Además, bueno, como hemos comprobado, si te hacen encargos, yo puedo llamarte por teléfono sí, perfectamente, sí, sí. Hacerte un encargo. Te yo lo creo sirvo, que. Te y, lo... Me, y lo lleváis a casa sí, también. Sí, sí, si hace falta, claro, claro. Lo que hace falta es vender, lo que quiera el cliente hacemos nosotros. Y una cosa muy importante, Manuel, que de eso trata este programa, de invitar a la gente a que venga a los mercados a comprar, que el trato aquí pues es exquisito. Yo te lo explico ahora mismo, que el trato nosotros directo con el cliente es distinto que un supermercado. Luego nosotros no podemos engañar a nadie porque tú eres cliente mío y yo quiero que tú vengas otra vez. Si yo veo una cosa que está dura, que está mala, yo nunca te la voy a dar en la vida. En un supermercado le da igual, porque él lo que gana es jornada y se acabó. ¿Entiendes? Pero yo necesito hacer una clientela y soy autónomo, tengo muchos gastos. No es lo mismo un supermercado que nosotros nunca en la vida. Y eso es señal de que ofrecéis calidad. Hombre, por y supuesto, garantías. Claro, claro. En los supermercados siempre para abaratar el precio compra una calidad que no es la de nosotros. Un supermercado no puede tener un solo millo de ternera como este en la vida. En la vida, ni una chuleta de esta. Porque es que no lo paga el dueño del supermercado, vamos. Y calidad-precio, Manuel, asequible, que muchas claro, veces claro, tenemos el precio, temor no, de que no, aquí no. va a ser muy caro. No, el precio igual que en cualquier carnicería, de fuera del mercado, que de Chiclana, que de Coní, que están los filetes. A 12, pues a 12. El solomillo que está a 26, pues a 26. Precios normales. Bueno, estamos viendo que no solamente te dedicas a la carne, que para acompañar una buena carne también hay que tener una buena sí, legumbre. Esa de mi amigo Diego de Coní también, de Sara de Coní, o las habichuelitas, los garbanzos, las lentejitas. Un poquito de todo. Sí, embutidos de la sierra ya te lo diré, de Olvera, embutidos de Olvera, muy bueno. Pues nada, estamos viendo que aquí no nos va a faltar ni un detalle en nuestra mesa. Claro, claro. Y esperemos que este 2021 sea un poquito mejor. Eso. Manuel, te deseo lo mejor a ti, muchas a todos gracias. Los detallistas y que venga la gente y a comprar. Y que venga la gente al mercado, que aquí estamos nosotros para atenderlo y con lo que ellos quieran y amablemente y calidad. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.